Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es miércoles 20 de noviembre y aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas del día. Ayer se sacaron adelante todos los asuntos llevados al pleno del Ayuntamiento de Manilva. Entre los más destacados, la declaración de la localidad como municipio de gran afluencia turística o la creación de una plaza de técnico de Administración General. El pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Manilva trató diversos puntos de interés para el municipio. Una vez aprobadas las actas anteriores, el propio alcalde Mario Jiménez y los portavoces de todos los partidos políticos que conforman la corporación municipal agradecieron a José Ríos sus 26 años de servicio en el Ayuntamiento de Manilva y le desearon una feliz jubilación. 5 años de trabajo de José Ríos Pineda para mí, de verdad, directamente a sus familiares y a él concretamente, muchas gracias porque ha sido un trabajador ejemplar de la casa. Todos y cada uno se portan bien, pero en unos momentos difíciles donde los políticos necesitamos de esa ayuda de los trabajadores, ahí está José y lo tengo que decir así de claro. De modo que le deseo lo mejor de aquí en adelante, que disfrute de una estupenda jubilación. Se trataron a continuación dos puntos en el orden del día referentes a urbanismo: la revisión del oficio del plan parcial CDU 8 Cerro Luis y la propuesta del convenio urbanístico para el desarrollo del sector CDU 1 Manilva New Golf, que fueron llevados a pleno para la transparencia con la que se está gestionando uno de los motores del consistorio. Se trata de temas importantes con el objetivo primordial de velar por los intereses locales y contribuir a tener un desarrollo sostenible. Este asunto lo desarrollaba ampliamente ante nuestras cámaras el delegado de urbanismo Marcos Ruiz. Un pleno muy importante, de ahí su carácter extraordinario, porque hay una fecha de pleno ordinario cercana, primeros de diciembre, pero varios de los asuntos que iban en el orden del día, en particular los de urbanismo y en particular el referido al tema de los trabajadores de las bajas, no podían esperar estas 2 semanas que quedan y de ahí la decisión de convocar un pleno extraordinario, que es capacidad del alcalde para los asuntos pues que así lo requieren. En cuanto a urbanismo, son dos temas muy importantes, muy a largo plazo, porque se trata de resolver alegaciones para que continúen su tramitación. En uno de ellos, un sector muy grande, que el ayuntamiento ve que está sobredimensionado, cercano a la autopista, y que se sobredimensionó de manera irregular, sin seguir los trámites reglamentarios para que un plan parcial pues crezca de esta manera. Entonces pues queremos pedir su nulidad, su revisión para anularlo, y el Consejo Consultivo tiene que contestarnos, y eso es lo que se ha aprobado hoy en el día de pleno, enviar al Consejo Consultivo esta propuesta de revisión para anular este plan parcial tan grande en una zona alejada de los cascos urbanos y de donde están los servicios. Y por otro lado, también se trataba de resolver alegaciones a un convenio urbanístico en una zona más inminente de próximo desarrollo, por encima del Acho, en lo que conoce la gente como la Vizcarronda, una promoción que se llama Manilva New Golf, que se va a desarrollar en Freixas cercanas, y hay que firmar un convenio, que es lo que hoy se ha habilitado, resolviendo las alegaciones para que el alcalde, con el dueño de la promoción, pueda firmar convenio y esta zona de posible crecimiento en fechas muy cercanas pues no tenga más trabas y pueda seguir su desarrollo, fomentando la economía del municipio con todos los servicios y todas las infraestructuras que conlleva y con la repercusión económica, que el ayuntamiento va a cobrar 600.000 euros en el momento de que este convenio pues se lleve a cabo. Puntos muy importantes en general, también la plaza de un técnico de la administración, también se ha declarado municipio de interés turístico, y puntos muy importantes, lo que han ido hoy al orden del día, que han hecho que tengamos que hacerlo de manera extraordinaria, como decía, y no podían esperar al pleno ordinario. En cuanto a la plantilla municipal, el equipo de gobierno ha devuelto derechos que se habían perdido con el reconocimiento de un complemento salarial en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuando existe hospitalización o intervención quirúrgica. El que los trabajadores municipales tengan unas condiciones dignas de trabajo y que recuperen derechos que desgraciadamente perdieron en un día, yo me siento muy orgulloso de haber sido el alcalde de firmar ese convenio colectivo después de tantos años con la plantilla municipal, y bueno, lo que hacemos aquí es reconocer pues esas incapacidades temporales en caso de hospitalización, que nadie, esperemos que no haya ninguna, y en caso de intervención quirúrgica, que esperemos que no haya ninguna, pero desgraciadamente donde hay una plantilla de 200 y pico de trabajadores pues algunos casos suceden, y que tengan todos sus derechos reconocidos. Diego José Jiménez también reconocía la necesidad de que los trabajadores sigan recuperando los derechos perdidos. Este tema ha sido también importante porque es verdad que en tiempos pasados de crisis los trabajadores han perdido
derechos que tenían consolidados en sus convenios, y lo que se está haciendo poco a poco es devolviendo esos derechos que ya se tenían consolidados mediante negociaciones colectivas, ¿no? Yo creo que para nosotros, Partido Socialista Obrero Español, pues lógicamente estamos, por supuesto, en la línea de devolverle los derechos que perdieron, y eso no está reñido también con la exigencia del cumplimiento en los puestos de trabajo. Francisco Becerra, responsable del área de comercio, intervino en el pleno para explicar el tema relacionado con la declaración de zona de gran afluencia turística durante el periodo 2020-2023. Se ha solicitado un horario especial para la época de Semana Santa y del 1 de julio al 15 de septiembre que beneficie a los establecimientos locales. Hemos declarado la zona de afluencia turística, un punto que lo que viene a dar cobertura a la apertura en horario de verano, pues a las grandes superficies, ¿no? Bueno, lógicamente hay mucha demanda de muchos vecinos que se acercan aquí, de turismo, de segunda residencia, que demandan este servicio, y confiamos que además de dar ese buen servicio, pues también genere oportunidades de empleo en las plantillas de esos supermercados y esas grandes superficies. También destacaba este importante asunto para la localidad del primer edil manilbeño. Bueno, yo creo que un municipio turístico como es Manilva, que estamos creciendo pocamente en este sector tampoco, yo creo que hay que tener los pies en el suelo y en cualquiera de las facetas no desmadrar las expectativas, y en este aspecto somos un municipio turístico, evidentemente de segunda residencia, que tenemos que seguir apostando por esa creación de plazas hoteleras y por romper la excepcionalidad, pero es fundamental que los turistas que vengan a nuestro municipio tengan una apertura de horario importante, porque todos sabemos la temporada alta, lo que la gente disfruta de la playa y puede ir a otro horario diferente a los comercios. Creo que es fundamental que Manilva se acoja a esto, ya lo ha hecho en diferentes ocasiones, y vamos a seguir creciendo en este aspecto y en el turístico. Creo que es fundamental para que los puestos de trabajo del sector se consoliden durante todo el año. Por último, y el punto más debatido, fue el de la segunda modificación puntual de la relación de puestos de trabajo. Partiendo de la base que se tiene una idea generalizada para la necesidad de contar con un técnico de administración general que gestione la política de personal y de contratación, principalmente el equipo de gobierno con los votos en contra de Izquierda Unida, que hacía referencia al informe desfavorable del secretario y la abstención del Partido Popular, daba los primeros pasos para habilitar una plaza en la administración. A la finalización del pleno, el portavoz de Izquierda Unida, Agustín Vargas, hacía un resumen de la sesión. Sí, 6 puntos votados por unanimidad por todos los presentes, como son 2 puntos de urbanismo bastante importantes, que dan pie a un convenio como el CEDU 8, anulando una serie de construcciones que habían pedido de más. Por supuesto, se vota a favor el tema de gran afluencia turística, es necesario para nuestros comerciantes y para el pueblo. Vamos a darle también de aquí, como lo he dicho en el pleno, a José Río, que tenga una feliz jubilación, y llegamos a un punto del TAC. Nosotros no dejamos de reconocer que es del equipo de gobierno la potestad de crear esa plaza del TAC. No estamos ni de acuerdo ni de a favor. Personalmente, como conozco las entrañas del ayuntamiento, pues seguramente hará mucha falta que se cree un TAC. Pero creemos que no es la forma correcta. Como veis, hay 2 informes en contra del secretario, no uno, sino 2, en el cual dice el mismo secretario, viva voz, que puede ser acto de una ilegalidad. Evidentemente nosotros no vamos a votar a favor de eso, directamente pensábamos de abstenernos, pero leyendo los 2 informes votamos en contra. Puede ser peligroso de lo que habla el secretario, habla de prevaricación y malversación de fondos públicos, entonces pido al equipo de gobierno, como he pedido en el pleno, que valoren su votación, valoren su respuesta. Ellos han decidido de seguir para adelante porque entienden que es diferente el informe del secretario y allá ellos. Nosotros de Izquierda Unida, como bien dicho, y personalmente todos me conocen, vamos a votar a favor todo lo que sea favorable para el pueblo. Venga del partido que venga, venga del PP, venga de Vox, venga del PSOE o venga del PP o por supuesto de Izquierda Unida, Unidas Podemos, como está a nivel nacional. Votaremos todo a favor lo que sea del pueblo, pero esto evidentemente con estos informes del secretario no nos es imposible votar. A las últimas declaraciones de Vargas sobre la creación de un puesto de técnico de administración general se refería Diego José Jiménez. Sí, yo he discrepado públicamente de un informe del secretario. Lógicamente, él tiene esa encomienda legalmente, tiene que emitir informe, pero eso no significa que algunas veces se equivoque. Yo creo que está equivocado ese argumento. Hoy estábamos debatiendo solo y exclusivamente crear una plaza de un técnico de administración general que nos ayude al día a día de la casa. Y eso es un acto reglado, perfectamente legal, cuya potestad es del Pleno. Y otra cosa, que es lo que ha intentado informar el secretario, es cómo se provee ese puesto, o sea, cómo, qué persona, de qué manera, con qué procedimiento selectivo se incorpora a ese personal. Pero es que en ese momento no estamos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es
habilitando que en el futuro pueda alguien venir, y lógicamente en el momento que queramos proveer esa plaza, pues tendremos que estar sujetos a la ley, que establece tres posibilidades: el concurso de oposición, la promoción interna o la comisión de servicios. Pues de una de esas tres se hará, y cuando llegue, entonces tendrá que informar el secretario. Lo que creemos que es equivocado es informar previamente algo que todavía ni se ha puesto a la mesa ni ha ocurrido. Así que no es normal discrepar del secretario, pero con todos mis respetos, nadie es perfecto y todo el mundo se puede equivocar. Nosotros también, lógicamente, pero también se pueden equivocar los funcionarios. Y en este caso creo que se equivoca. El pleno, que pudo ser seguido en directo a través de las redes sociales de esta casa, podrán verlo de nuevo el próximo sábado dentro de nuestra programación habitual.